te damos gracias. Queremos ahora, Señor, unir nuestro corazón, unir nuestra oración, unir nuestra fe, para en un solo corazón decirte gracias, Padre bueno. Porque tú, Señor, eres amoroso, eres misericordioso, eres paciente. Y en tu amor, Señor, nos has dado el regalo más hermoso que podíamos haber recibido. A Jesucristo, el Rey de Reyes, tu unigénito Hijo, que vino a traer a este mundo luz de verdad, la luz verdadera. Dice tu palabra que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El día que Jesucristo nació, Señor, estaban los pastores en el campo y de pronto el lugar se iluminó y los ángeles le dieron la mejor noticia que podían haber oído. No temáis, porque he aquí, ha nacido hoy en la ciudad de Belén el príncipe, el Salvador, Jesucristo, el Rey de Reyes. Él salvará a su pueblo del pecado. Señor, te amamos, te adoramos, unimos nuestra oración con los hermanos que están en casa, que todavía no han venido a congregarse, que por diferentes circunstancias están unidos a través del internet, aquellos que están en otros estados, aquellos que están aún en otros países. Señor, unimos nuestro corazón y con la iglesia en todo el mundo, Señor, te decimos, te amamos, Padre bueno, te amamos, Jesucristo. Y te damos gracias desde el fondo del corazón, porque tú naciste, Señor, en nuestros corazones. Le pido, mi amado, ahora con sus palabras, dígale, Señor, te agradezco por haber venido a mi corazón y a mi vida. Te agradezco por haber traído luz en medio de las tinieblas. Te agradezco, Señor, por haber roto las cadenas que me ataban y ahora soy libre para adorarte, para bendecirte y para vivir una vida nueva y abundante. Si usted es libre en Cristo Jesús, levante sus manos al cielo en señal de libertad. Y dígale, gracias Señor, porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Y podemos, Señor, con gozo levantar nuestro canto de amor y proclamar al mundo que Jesucristo reina, que Jesucristo vive y que Jesucristo viene pronto por su pueblo, Señor. Gracias te damos. Vamos a proclamar que Cristo vive. Cante con gozo. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Santa Rey, y paz su Santa Rey, y paz su Santa Rey. Reyes en la tierra cantarán de su amor y su bondad, el cielo y la tierra. Su amor y su bondad, la luz es.
de su amor y su bondad, el cielo y la tierra cantarán. De su amor y su bondad, el cielo y la tierra cantarán. De su amor y su bondad. Alabamos tu nombre, Señor, y cantamos de tu amor y de tu bondad, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Gloria a tu nombre, Rey de Reyes. Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret. Alto, gloria,
Dale un aplauso al Rey de Reyes. A Él sea la gloria. A Él sea el honor y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Porque Él venció a la muerte. Él derrotó a las tinieblas en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para perdón de pecados. Cristo abrió un camino nuevo y vivo. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y Rey de nuestros corazones. Jesús, te amamos y te adoramos. Esperamos tu venida, Señor. Y Padre, todo lo que nos rodea y todo lo que hay en este mundo pierde valor y sentido ante tu presencia, Señor. Tú eres lo más hermoso, el más preciado. Tú eres la perla de gran precio. Por lo cual ahora dejamos todo, Señor. Tú eres ese tesoro escondido, Señor. Incomparable y hermoso. Anhelamos de tu presencia más y más, Señor. Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo, y más cada día te deseo, y más todavía, Jesús. Cántale al Rey de Reyes, que escuche tu voz de amor, háblale en tu corazón y dile cuánto lo amas. ¿Y cuánto lo necesitas? Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más cada día, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás, tú suficiente serás. Suficiente.
Jesús, tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, solo Jesucristo, hoy y por la eternidad. Suficiente será, decláralo con fe, hoy y por la eternidad, tú suficiente será. Te deseo más que a la vida, te deseo más que a la deseo, más todavía que Jesús. Mi alma te desea, Señor. Te deseo, más que a la vida te deseo, más todavía te deseo. Dulcemente te deseo, más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía que Jesús. Oh, levanta tu voz al Señor, te deseo. Más cada día te deseo, más todavía que Jesús. Señor, anhelamos, anhelamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti, Señor, no podemos seguir adelante. Y así como el ser humano necesita el aire para vivir y los peces el agua para existir, Señor, nosotros necesitamos de Jesús en nuestra vida. Separados de ti, nada podremos hacer y nada queremos hacer. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos lleves de tu mano, que nos guíes a toda verdad, Señor, que en el nombre de Jesús quites toda confusión, toda duda, toda carga, Señor, de nuestros corazones. Mi amado, ore conmigo, por favor, ponga su manito en su corazón un instante. Y dígale, Señor, te ruego, Jesús, te pido, establece tu reino aquí en mi corazón. Establece tu reino en mi vida, en mi familia, y que en todo se haga tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús te pido que quites toda confusión, que quites toda tiniebla, que quites toda duda de mi vida, Señor. Y que pueda ahora, Señor, tomar tu mano y que tú tomes mi mano. Y podamos seguir adelante hasta el final del camino, Señor. Que venga lo que venga y pase lo que pase, Señor, tengamos la conciencia clara. Que mayor eres tú que estás en mí que cualquier circunstancia del mundo. Señor, tú sabes que he cometido errores y que me equivoco. Pero Señor, gracias por tu paciencia y por tu amor, por llevarnos de tu mano, por nunca dejarme, Señor. Mi alma tiene sed de ti y mi ser te anhela, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu paz, de tu amor, Señor, de tu unción. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, mi amado. Nos gozamos
nos deleitamos en la presencia del Señor. No hay nada más hermoso que estar en la presencia del Señor. No hay ningún mejor lugar, ni hay ningún momento más hermoso que poder venir como hermanos en Cristo y exaltar a nuestro Rey y darle gracias. Hay mucho por lo cual debemos darle gracias. ¿Está de acuerdo conmigo? La lista es demasiado larga, ¿verdad? Para las gracias, muchas razones para darle gracias. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos están visitando, a la familia del hermano Oneris, le damos la bienvenida a su papá William, a su mamá Miriam, a su abuelita, que Dios los bendiga. Qué lindo que vinieron, que nos están visitando y que han tenido un buen tiempo disfrutando con los nietos y celebrando el cumpleaños de la nena, ¿verdad? Que ya cumplió 18 años, mi hermano. Bueno, que Dios la bendiga a Janeris y que Dios la lleve de su mano. Bienvenidos, mis amados. Para el resto de familia, para todos, un abrazo con cariño, para todos. Qué lindo poder estar juntos, les decía. Y a los que están en casa, un abrazo con cariño también. La hermana Lucy me pidió que los salude, que les diga que los ama. Así que cumplo con mi misión de llevarles el mensaje de ella. Y en respuesta le decimos a ella que Dios la bendiga también. Y a toda la familia, al hermano Wilder, Calaudita, que están ahora unidos a través del internet. Bueno, a todos los hermanos que nos sintonizan también en otros lugares, le mandamos un abrazo con cariño desde acá, en donde quiera que estén ahora conectados o donde se vayan a conectar, porque hay muchos hermanos que luego ven el servicio, la reunión y meditan en la palabra del Señor. Algunos anuncios a tener en cuenta esta semana. El primero, le recuerdo, atesoremos en el corazón la palabra de Dios. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde debemos guardar la palabra del Señor? En el corazón. A veces yo voy a algunos hogares, yo me acuerdo cuando era niño, en el hogar de muchos familiares míos, siempre había una Biblia por ahí. Estaba en una mesita abierta en algún salmo bonito, pero generalmente llena de polvo porque nadie la leía y menos ponerla en práctica. No lo digo como crítica, pero como reflexión. Hay casas que la Biblia está en una librería, en una estantería, ahí tomando polvo. Pero mira lo que dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios entra aquí al corazón, al centro, a la esencia del ser humano, empieza a transformarnos, nos da luz, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos enseña el camino que debemos seguir y nos enseña cómo debemos vivir. La palabra de Dios es un tesoro incomparable y es un libro vivo que debemos leerlo con la guía del Espíritu Santo, con un corazón humilde, pero dispuestos a recibir la palabra de Dios y al ponerla en práctica nuestra vida sea transformada. O sea, no es solamente información, no es solamente el intelecto, sino que tiene que bajar del intelecto al corazón y del corazón a la acción para que nuestra vida sea una vida bendecida. Dice el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo, que no está, dice la King James, que no está en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire esto, o sea que una persona tiene una delicia en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. Y sigue diciendo, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Usted quiere que su matrimonio prospere, usted quiere que sus hijos sean bendecidos, usted quiere prosperidad financiera, usted quiere tener una vida de gozo y de paz. Bueno, mi amado, tenemos un manual que dejó nuestro Creador. Dios nos dejó la Biblia con principios de vida para una vida bendecida. Nuestro problema es que no leemos el manual. Nuestro problema es que no meditamos en esta preciosa palabra y a veces menos la podemos por obra. Entonces andamos con la vida revuelta, como cuando tratamos de que funcione algo sin leer el manual de instrucciones. Así que mi hermano, me estoy emocionando con la palabra, mi hermano. Todo esto para decirle, atesoro en su corazón Isaías 9:6, que dice,
Vamos a leerlo juntos. El que ya se lo sabe, dígalo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es Jesús, que cuando el profeta Isaías escribió este verso inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo hizo 700 años antes de que Jesús nazca. Imagínense esto, la Biblia es un tesoro incomparable. Y 700 años después, Dios cumple su promesa. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Mire, no dio una religión, no dio una organización, no dio a nadie más sino a su Hijo unigénito, que es Jesucristo, para que todo aquel, este evangelio es para todo aquel que en él cree, en Jesús, no se pierda, pero tenga una vida eterna y una vida abundante. Es cuando Jesús viene a ser el rey de nuestra vida, él viene a traer, mis hermanos, el mejor consejo, él es el mejor consejero. Me llamaba esta semana alguien y me decía, pastor, necesito que me dé un consejo. Una joven. Inmediatamente venía a mi corazón, el mejor consejero no es un psicólogo, el mejor consejero no es un pastor, no es un sacerdote, no es nada, es Cristo Jesús y su palabra. Desde luego Dios nos ha puesto como pastores para ser instrumentos de Dios y lo vamos a procurar hacer de la mejor manera, pero Jesucristo es el mejor consejero. Él es el príncipe de paz y escúchenme esto, no solamente él no vino precisamente a traer paz al mundo, él vino a que el mundo esté en paz con Dios. Y una vez que el mundo, que las personas estamos en paz con el Creador, la paz se manifiesta en nuestros corazones. Pero mientras el ser humano no esté en paz con Dios, mis amados, no hay manera. Él es el Dios fuerte que nos lleva de su mano. Él es el Padre eterno, porque ahora ya no somos huérfanos. Muchos dicen, si usted le pregunta ahí a todo, en la calle, ¿cree que todos son hijos de Dios? Le van a decir, claro, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Y en Juan capítulo 1, verso 12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, los que creen en su nombre, en Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijo de Dios, ahora tenemos el privilegio de que nuestro Padre Omnipotente lleva nuestra vida. Mire la diferencia. Bueno, otro anuncio. Me emociono en los anuncios, mi hermano. Estudio bíblico, martes 7:30 de la noche, venga, estamos estudiando la soberanía de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 39. Mis amados, estamos profundizando en este verso y está precioso, lo iniciamos hace 2 semanas, no hemos querido correr, vamos a terminar esta semana con este verso y seguiremos en otra cadena de estudio, venga por favor, organice su vida y dele a César lo que es de César, pero nunca le quite a Dios lo que es de Dios. Para todo hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, para divertirse sanamente, pero hay tiempo para buscar de Dios. Así que venga el día martes, los esperamos. Les recuerdo también otro anuncio importante, el día jueves 24 de diciembre vamos a tener nuestro Candlelight Service a las 7 de la noche, Candlelight Service. El servicio va a ser mayormente en inglés, pero lo bueno es que ustedes dominan ese idioma, no como yo que no aprendo inglés y me estoy olvidando el español. Entonces vengan, va a estar lindo, si alguien necesita traducción nos dice y organizamos eso también. Y un último anuncio, mis amados, si usted quiere ofrendar para la obra del Señor, si usted está agradecido y dice, Señor, tú me has dado todo, yo quiero aportar para que tu reino siga adelante, lo puede hacer. Cuando llega tenemos un ofrendero en la entrada. Y también a través de las aplicaciones electrónicas Church Center y TriParkway. Bueno, esos son los anuncios. Los niños ya salieron a su clase. Recuerde que tenemos atención para niños, escuela dominical. No los entretenemos, sino que les enseñamos la palabra de Dios. Así que oremos por los niños para que la palabra de Dios llene sus corazones. Como dice el Señor en su palabra, instruye al niño en su camino. Para que cuando fuere viejo, no sea parte de él.
Los niños necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. Le voy a decir algo, mi amado, vivimos en un mundo de confusión. Hoy día vivimos en una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y la única manera de salir de esa confusión es a través de la palabra de Dios. Y tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Nosotros aquí en la iglesia, el momento que los miramos, que no es más de una hora y un poquito, ustedes tienen la misión en su casa. Ruego a Dios que la cumplamos con excelencia y con temor y amor a Dios. Hablaba con un hermano y me decía, hay personas que dicen que los hijos no vienen con un manual de cómo ser padre. Pero ¿sabe qué es un manual? Como se lo dije, es la Biblia. Ahí nos enseña todo lo que necesitamos para cumplir nuestra misión. Por favor, acompáñenme con su Biblia a Mateo capítulo 1. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios, mi amado? Dispongamos nuestro corazón y vamos a meditar en el mensaje de esta tarde. Estamos en este mes de diciembre, que es un mes tan bonito. Y dicen Mateo capítulo 1, vamos a ponernos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios, y vamos a leer desde el verso 18 al 25. Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. ¿Cómo están? ¿Están bien? Póngase cómodo, afloje la espalda, sí, ponga a un lado todo, ¿no? No se preocupe, las puertas están cerradas, nadie se lleva nada. Y vamos a concentrarnos, a poner atención en la palabra del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Estamos iniciando una nueva semana, Señor, y no podemos hacer menos que decirte gracias porque tu mano de amor nos ha llevado a través de esta vida, Señor, tumultuosa. Vivimos tiempos muy difíciles, de mucha confusión, de mucha incertidumbre. Por eso necesitamos escuchar tu voz y aprender de ti y tu palabra, Señor, para que nuestra vida sea como un árbol plantado junto a corrientes. Te pedimos, Señor, que no nos vayamos igual que como vinimos, sino que tu palabra ungida y poderosa penetre a lo profundo del corazón y transforme nuestra vida, y que la presencia dulce del Espíritu Santo quite toda tiniebla y toda confusión y toda duda de nuestros corazones para poder llegar a la madurez que tú quieres que lleguemos. Te amamos. Usa mi vida para glorificar tu nombre. Yo quiero predicar únicamente tu palabra y nada más que tu palabra, y que la gloria y la alabanza sean para Jesús, para ti, oh Padre bueno, porque eres el único digno de recibirla. Que todo tu pueblo ponga sus ojos en ti y no en los hombres. Te amamos y te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. El título del mensaje que le quiero compartir es: no temas, no temas. Vivimos en tiempos difíciles y es una realidad que vivimos en días en los cuales muchas personas pueden sentir temor. Hay temor por la situación financiera, ¿verdad? El trabajo, las compañías, no sabemos qué va a pasar.
Un nuevo gobierno viene y no sabemos qué decisiones se van a tomar. Hay temor de salir a la calle, mi hermano, por la pandemia que estamos viviendo. Hay personas que no quieren salir y no podemos tampoco culparlos ni juzgarlos porque es natural sentir temor. Hay un temor natural, somos humanos. Es natural sentir temor. Ahora, lo malo está en dejar que el temor nos controle. Sentir temor es normal, pero dejar que ese temor se convierta en un gigante que controla y destruye nuestra vida, eso ya no está bien. Entonces, mis hermanos, si usted ha sentido temor, que yo me imagino que sí, si usted es humano, si tiene sangre por sus venas, seguramente algún momento ha sentido temor, ¿verdad? Pero no le hablo del temor natural, ¿verdad? Cuando un perro viene y se nos lanza. El otro día fue a una casa y salió una señora de pocos amigos, con una cara de pocos amigos. Se ha encontrado con esas personas, dan temor, mi hermano. Y al lado de ella había otra con una cara de menos amigos. Y salieron como unos cuatro perros, mi hermano, que me ladraban. La señora me dice, no se preocupe, no ladra. No muerde, dice. No sabía de quién me hablaba, mi hermano. No le hablo de ese temor. Le hablo del temor natural de las circunstancias de la vida que a veces enfrentamos. Y nos llena el corazón de un temor, de una preocupación, de un estrés, si usted quiere. Hay personas, mi hermano, que están tan preocupadas que tienen insomnio. No duermen por días. Y dicen, es que no puedo dormir porque eso que tengo en el corazón no me deja dormir y no sé qué pensar y no sé qué va a pasar y no sé qué hacer. Tal vez usted ha pasado por una situación así. Pero en medio de esas circunstancias, mis hermanos, el leer la palabra de Dios y leer este mensaje de Dios tan adecuado para nuestros días, que nos dice, no temas, no tengas temor, no tengas temor. Y en el tiempo de la Navidad, ahora en diciembre, mis amados, es un tiempo que empezamos muchos a recordar el precioso evento de la natividad, el nacimiento de la vida de Jesús resplandeciendo en este mundo. En el relato de la palabra de Dios hallamos por repetidas ocasiones que Dios trae este mensaje: no temas. En el tiempo de la Navidad, mis amados, había un hombre que se llamaba Zacarías. Zacarías era un sacerdote que Dios lo había escogido para que sea el padre de Juan el Bautista, primo del Señor Jesús. Y entonces, mis amados, cuenta la palabra del Señor o relata la palabra de Dios en el libro de Lucas y dice que el ángel se le aparece a Zacarías y Zacarías se llena de temor. Y el mensaje del ángel en Lucas capítulo 1 verso 13, yo se lo leo, si quiere tomar nota, tome nota. Lucas capítulo 1 verso 13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas. ¿Y qué mensaje más bonito? No temas, Zacarías, Dios está en control. La situación parece difícil, la situación es difícil, pero no temas porque tu oración ha sido escuchada. Mis hermanos, en medio de las tormentas de la vida, en medio de las luchas, en medio de las incertidumbres, qué hermoso saber que Dios escucha nuestras oraciones y nos dice, no temas, tus oraciones han sido escuchadas. Y cuando Dios escucha nuestras oraciones, Él responde con amor. Y para Dios es posible hacer lo que para nosotros es imposible. Dios quiere que nosotros nos encarguemos de lo que es posible. Pero de lo que es imposible y ya no podemos, necesitamos venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí está esta circunstancia, yo ya no puedo, no sé qué voy a hacer, pero Señor, para ti no hay nada imposible. Y el Señor te dice, no temas, hijo mío. Yo estoy aquí. ¿Qué mensaje más hermoso? Igualmente, María, usted conoce la historia. María, mi amado, se le asoma de igual manera el ángel Gabriel en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 y viene el ángel y le dice a María que es salva, que es favorecida. Y María dice en el verso 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería eso? Se turbó, se preocupó, un ángel le venía a hablar. Entonces el ángel le dijo, verso 30, si toma notas,
María, mire, se vuelve a repetir. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. Mi hermano, en medio de las luchas de nuestra vida, qué reconfortante es de pronto cuando no sabemos qué va a pasar, escuchar las palabras de Dios que te dicen, no temas. Mi gracia te cobija, mi amor te cubre. ¿Sabe usted que nosotros no somos salvos por obras? Por obras nadie podría hacerlo. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Toda la humanidad se ha desviado, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué hermoso entender que no depende de nosotros, que depende de Dios abrir un camino nuevo y nos ha abierto un camino nuevo y nosotros lo que tenemos que hacer es caminar en ese nuevo camino. No temas, no solamente a Zacarías, no solamente a María, también a los pastores. Usted se recuerda el relato del tiempo de Navidad cuando los pastores estaban reunidos apacentando los rebaños. Y dice un poquito más adelante en Lucas, en el capítulo 2, está el relato a partir del verso 8, Lucas 2, 8. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El verso 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron temor. Les dice, es natural tener temor en ciertas circunstancias. Pero mire lo que sigue diciendo en el verso 10, pero el ángel les dijo nuevamente, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No temas, no temas. Qué hermoso saber que quien está a nuestro lado es el Dios omnipotente, es el Dios omnisciente. Para Él no hay nada imposible, nada es imposible para Dios. Pero mientras estudiaba esto y mientras meditaba en esto, pensaba en José. José, mi hermano, probablemente necesitaba oír la voz de Dios que le diga también, José, no temas. Porque en la vida de José, si lo pensamos por un instante, de pronto todo cambió en un momento. José era un hombre, un joven, que tenía su vida preciosa, mi hermano. Estaba enamorado de la mujer de sus sueños, María. Los que nos hemos enamorado sabemos que cuando uno está enamorado, camina en las nubes, ¿no es cierto? Salen corazones de los ojos, mi hermano. A uno no le preocupa nada. No le preocupa si hay trabajo, no hay trabajo, si hay comida. Uno cree que el puro amor, mi hermano, nos va a sostener. Dígame a mí que me casé a los 17 años enamorado. Y luego uno se despierta a la vida. Pero así estaba José, enamorado, enamorado, enamorado. Ya la novia le había dicho que sí. Ya los suegros se habían puesto todos en paz. Y estaba con todos los planes del matrimonio. Imagínenselo por un instante a José. Enamorado, con planes de matrimonio. Organizar la boda. Organizar la boda es hermoso. Cuando la boda es en el tiempo adecuado, cuando se han hecho las cosas bien. Y estaba ahí José organizando todo, escogiendo, yo me imagino, mi hermano, todos los detalles de la boda. Y en un momento, mi hermano, le dan una noticia. María, la novia amada, que él no la había tocado, está embarazada. Y en un instante, yo me imagino, mi hermano, la vida de José se le desmorona y se le derrumba. Debe haber tenido un bombardeo de pensamientos y de temores. ¿Qué va a pasar ahora con toda mi vida? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a decir todo el mundo? ¿Qué va a pasar con María? Imagino que un montón de preocupaciones lo empezaron a bombardear y así puede ser nuestra vida. A veces las cosas están en calma y sucede algo, mi hermano, pasa algo y de pronto nos podemos sentir sumamente preocupados y no sabemos qué hacer. No sabemos dónde ir, no sabemos con quién hablar, no sabemos quién nos puede ayudar. Y la realidad, mis amados, es que si usted y yo estamos pasando por alguna vez, en algún momento, como José, de temor, de circunstancias, tal vez no la misma exactamente, pero circunstancias que nos atemoricen, necesitamos oír la voz que nos dice, no temas, hijo mío.
yo te voy a sacar, yo te voy a ayudar en medio de la angustia que estás viviendo. Y quisiera mencionarle tres circunstancias por las cuales nos podemos sentir temerosos, tomando el ejemplo de la vida de José. En primer lugar, mi hermano, nos podemos sentir atemorizados, con miedo, cuando sentimos que somos decepcionados, cuando las personas nos han decepcionado. Yo no sé si le ha pasado. Nos decepcionó un amigo. A veces nos decepciona un familiar. Los hijos toman decisiones, mi hermano, que quiebran el corazón de los padres. Los padres toman decisiones que lastiman la vida de los hijos. Nos sentimos decepcionados. Y así estaba José. Mira el verso 18, capítulo 1 de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado María, su madre, con José. Desposado quiere decir que estaban de novios, listos para el matrimonio. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y seguramente mi hermano José empezó a pensar, bueno, ¿me fue infiel? ¿Con quién me fue infiel? ¿Se imagina usted, José? ¿Con quién me fue infiel? ¿Quién ha venido a la casa? ¿Cuándo se quedó sola? Yo que pensaba que era una mujer virtuosa, ahora me doy cuenta que es una mujer inmoral. Y entonces este José, mi hermano, empieza a sacar conclusiones en su mente. Y hay que tener cuidado ahí, le quiero decir esto. Cuidado, mi hermano, que a veces la tormenta la hacemos solamente en nuestra cabeza. Y muchos de los problemas que nos buscamos es porque empezamos a hacer una novela en nuestra mente y nos imaginamos, ¿y qué dirá? ¿Y qué habrá pensado? ¿Y qué dirá el otro? Y mi hermano, nos hacemos una tormenta en un vaso de agua. Y empezamos a añadirle cosas que ni siquiera existen. Y ahí estaba seguramente este José, mi hermano, haciendo elucubraciones. ¿Sí se entiende esa palabra, verdad? Imaginándose cosas y atormentándose seguramente en su mente. Por eso, con cuánta razón el Señor Jesús en Mateo 7 dice: no juzgues, no juzgues tan ligeramente. Y claro, eso no quiere decir que no discernamos. Ayer hablábamos con unos hermanos de esto. Es diferente discernir, andar juzgando y andar imaginándonos y tirándole, mi hermano, a lo que no es. ¿Quién está conmigo, mi hermano? Debemos tener cuidado, mi hermano, de que realmente si algo ha pasado antes de tomar cualquier situación, debemos entender, mi hermano, que aunque las circunstancias de nuestra vida no estén muy bien, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y que aún, escúchame esto, aún de nuestros errores más grandes, Dios puede transformar la circunstancia en una bendición inimaginable. Aún de nuestros errores, porque somos humanos y cometemos errores. Pero aún en medio de esos errores, el Señor puede transformar la circunstancia y traer bendición a la vida como nunca nos habíamos imaginado. Y mi hermano, eso le pasó a José. Esa mujer que él pensaba que era inmoral, que seguramente le fue infiel, había sido la virgen que Dios escogió para ser la madre del Mesías. ¿Qué cosa más impresionante? Dice el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y José, mi hermano, en medio de su confusión y en medio de su circunstancia, él necesitaba entender que Dios está en control. Cualquier circunstancia que estemos viviendo, tal vez alguien te hizo sufrir o algo, acuérdate que nuestro Padre es bueno y Él lleva nuestra vida de su mano. Dios es fiel y Él nunca nos va a dejar. Debemos de hacer lo que nos corresponde hacer, pero saber que Dios está en control y confiar en Dios. Salmo 37:4. No pierda Mateo, por favor, uno, pero vaya conmigo al Salmo 37:4, un verso que se lo he repetido varias veces y se lo quiero leer una vez más, verso 4 y 5. Dios está en control, mi hermano. Si nosotros hemos hecho de Jesús el rey de nuestra vida, si nosotros somos hijos de Dios, Dios está en control de nuestra vida. Salmo 37:4 dice:
deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu... ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? De tu, note lo que dice. Las peticiones de tu corazón son peticiones que tal vez ni las hemos dicho, sino que están ahí guardadas en el corazón. Y como Dios mira nuestro corazón y Dios nos ama, entonces Él viene en medio de la circunstancia y nosotros nos deleitamos en Dios a pesar de los problemas, a pesar de las luchas. Decimos: Señor, yo confío en ti, yo creo que tú me vas a llevar de tu mano. Y Dios dice: hijo mío, aquí estoy. Y el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar? Entregar. Señor, aquí está mi camino, aquí está esta circunstancia. Tú sabes lo que pasó, Señor. Te pido perdón si hice mal, porque si hicimos mal, somos responsables. Te pido perdón, Señor, pero te entrego mi causa. Señor, ayúdame. Ayuda a mis hijos, ayuda a mi familia. Socórreme, Señor, te necesito. Encomienda a Jehová el Señor tu camino. Pero no solamente la encomiendes. Sigue diciendo: confía en Él. Y Él hará, Él hará, Él obrará. ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Cómo? Como Él lo disponga. Pero mi hermano, la primera cosa, si usted se ha sentido en algún momento temeroso porque lo ha decepcionado a alguien, acuérdese que Dios puede transformar las cosas más difíciles en bendiciones preciosas. Dios es especialista en transformar las circunstancias de tinieblas en circunstancias de luz, pero necesitamos buscarlo de todo corazón. Necesitamos estar seguros que estamos bajo su voluntad. Necesitamos estar seguros que estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo. No, note lo que dice: el que habita. No dice el que visita. ¿Verdad que no dice el que visita? El que habita. Habitar quiere decir permanecer en un lugar. Es cuando uno entiende, mi hermano, y uno dice: Señor, apartado de ti, estoy perdido, no puedo hacer nada. Yo necesito habitar bajo tu abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente quiere decir que para Él no hay nada imposible. Y cuando la sombra del Omnipotente está sobre nosotros, mi hermano, te voy a decir: no hay fuerza del enemigo, no hay demonio, no hay circunstancia que nos pueda tocar, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, si me salgo de la sombra del Omnipotente, y esa es otra historia, usted agarra a mi hermano y se va por ahí, como ovejita descarriada, como oveja sin pastor, y por ahí se despeña por allá. Te voy a decir: oye, es que Dios, no, tú te fuiste de la sombra del Omnipotente, tú saliste de la bendición. ¿Está entendiéndome, mi hermano? Mientras uno esté en la voluntad perfecta de Dios, vamos a andar confiados, mi hermano, de que Él sostiene nuestra vida. Y no importa cuánto me decepcionen las personas, no importa quién me dé la espalda, no importa quién esté conmigo o quién me entienda, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Y mi confianza está en el Omnipotente. Y uno abraza esta verdad y empieza a caminar con esta convicción. Y los amigos te dicen: te volviste loco, te metiste a esa religión y están lavando la cabeza. Y uno le dice: no, no me está lavando la cabeza nadie. Probé un tesoro que nadie más me lo da. Conocí a uno que murió por mí. Tengo un amigo verdadero que se llama Jesús, que me da la paz que no me la da nadie, que me da el gozo que no me lo da nadie, que me da la libertad que no me da nadie. Y la familia te dice: ¿sabes qué? Te volviste loco. A veces el esposo le dice a la esposa: te estás volviendo loca. A veces la esposa le dice al esposo: te estás volviendo loco. Pero el que ha conocido del agua viva, mi hermano, el que sabe en quién ha creído, le dice: ¿sabes qué? No me entiendes, que Dios tenga misericordia. Oro para que tú también seas salvo. Que Dios te ilumine. Estoy orando por ti, pero yo de aquí no me muevo, porque yo quiero vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces José, mi hermano,
tiene este mensaje del ángel. Le dice, volviendo ahí a Mateo, vuelva a Mateo 1. Mire lo que le dice el ángel. Verso 20. Y he aquí un ángel del Señor. ¿Está ahí? Y he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo, José. Imagínese José ahí turbado, con insomnio, desesperado, tomando melatoninas, mi hermano. ¿Habrían melatoninas en ese tiempo? No sé. José desesperado, mi hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? José, no temas, no temas, porque Dios está en control. Qué maravilloso mensaje, mi amado. No temas. No temas. Proverbios capítulo 3, verso 5. Proverbios capítulo 3, verso 5. Quiero que busque conmigo este verso porque quiero que afiancemos esto en nuestro corazón. Proverbios 3. ¿Lo tiene? Mi hermano, cuando se sienta decepcionado, cuando sienta que las personas le fallan, dice la palabra de Dios, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito aquel hombre que confía en Jehová. Mira lo que dice el verso, capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová con un poco de tu corazón. No dice con un poco. ¿Con cuánto dice? Con todo. Señor, yo confío en ti. Mi confianza es en ti. Sí, pero me dieron la espalda, papá, mamá, no importa, yo confío en Dios. Me están diciendo que estoy loco, no me importa, yo confío en Dios. A mí no me importa nada, yo confío en Dios. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo creo que seguramente. No, cálmate, bájale al tueste. Cálmate. Deja de hacerte una novela en tu mente. Déjate de volver loco. Confía en Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en algunos de tus caminos. No, en todos. En tu familia, con tus hijos, en tu finanza, en tu salud, en tu levantarte, en tu descansar. Mi hermano, el Señor tiene que ser todo en nuestra vida y lo debemos reconocer en todos nuestros caminos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que debemos es por Él. Reconócelo en todos tus caminos. Y mire qué promesa. Él enderezará. Mi hermano, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces necesitamos que Dios enderece las veredas. ¿O soy yo el único? Es que a veces hacemos un relajo en nuestra vida, mi hermano. Cuando nos alejamos de la sombra del Omnipotente y empezamos a confiar en nuestra prudencia y hacer lo que nosotros creemos que nos conviene, hacemos un solo relajo. Y necesitamos que Dios venga y enderece nuestras veredas. Y como Él es el alfarero y nosotros somos el barro, entonces le decimos, Señor, aquí estoy, hazme de nuevo. Y ese es el cristianismo, escúchame, el cristianismo es esto, de modo que si alguno está en Cristo, no dice que de modo que si alguno se hace bautista, no dice si alguno se hace pentecostal o si alguno va a tal iglesia, no. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Y qué hermoso saber que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Me equivoqué una y dos y tres, pero ¿sabes qué, Señor? No me quedo en mi equivocación. Ahora me levanto en el nombre de Jesús y empiezo a caminar y a vivir como Dios manda. Ve la diferencia de la religión y el cristianismo. Porque a veces, mi hermano, lo que abraza a la gente es una religión. Y le gusta ir a la iglesia y se siente bonito, pero su vida sigue siendo la misma. Pero cuando Cristo viene, dice, nueva criatura es, pero sigue siendo algo más. Si usted lo conoce al verso. He aquí las cosas viejas. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que a veces queremos seguir cargando las cosas viejas.
Y es como que traemos una mochila de cosas viejas y de nuestro pasado. Es que cuando yo era chiquito, mi papá me golpeó y no me quiso. Y el otro me hizo no sé qué. Y si supieras lo que he vivido, bueno, ya déjalo. Ahora estás en Cristo, deja eso ya. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Eso es el cristianismo, mi hermano. Cuando las personas lo miran a uno y dicen, oye, yo a este lo conocía, pero ahora se lo ve diferente, habla diferente. Hay algo en él diferente. Y te preguntan, oye, ¿qué es lo diferente? Jesús en mí es lo diferente. Porque ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Los hijos lo miran y dicen, oye, papá, es diferente. Es diferente. La esposa lo mira y dice, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios por tu vida, porque ahora eres un hombre de verdad. Y lo apapacha y le dice, mi panzoncito lindo. Y está feo, pero qué lindo, le dice, mi panzón. Porque adentro es lindo. Está conmigo, mi hermano. Y el esposo la mira, la mujer le dice, oye, mi amor, Dios me premió. Dios me premió, qué mujer más linda. No me refiero a la belleza externa, porque dice la palabra que engañosa es la belleza y vana la hermosura. Se acaba, mi hermano, escúchame esto, por más botox que se ponga, por más estiramientos de piel que se hagan, mi hermano, por más gimnasio que visiten, que no está mal el gimnasio, no el botox. Pero cuando la mujer es temerosa de Dios, es una corona en el hogar. Los hijos se sienten amados y orgullosos. Cuando hay un hogar así, mi hermano, los hijos crecen con una salud emocional porque tienen un modelo de un hombre, del padre. Ese es el padre de la familia. Es un hombre de verdad. Y tienen un modelo de una madre, entonces no se enamoran de cualquiera, sino que entienden que si es un varón, se enamora de una mujer conforme al plan de Dios. Estás conmigo, mi hermano, porque vieron el modelo, porque entendieron la esencia. Pero si no tienen eso, hay confusión y se enamoran, mi hermano. ¿Por qué? Porque tienen una confusión en su corazón. Pero cuando viene Cristo, empieza a poner orden y empieza a cambiarnos. Y lo que estaba mal, reaccionamos y decimos, oye, mire, estuve confundido, pero ahora entiendo, Dios tiene un plan. Y se levanta José y dice, hizo todo lo que el ángel le dijo, porque entendió que Dios tenía un plan para su vida. Mi amado, Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí para bendecirnos y para que nosotros seamos bendecidos por amor. Si alguien lo decepciona, mi hermano, no se acaba el mundo. Usted siga adelante, siga confiando en Dios. Pero en segundo lugar, mis amados, volviendo ahí al verso de nuestro estudio en Mateo 1, en segundo lugar, a veces el temor puede ser causado por las preocupaciones de las opiniones de otros. Le llaman en inglés el peer pressure, ¿no? Los jóvenes son arrastrados por la opinión del resto. ¿Qué dirán los demás? Y aquí en Mateo nos habla de esto en el verso 19. José su marido, como era justo, ¿estamos ahí? 1:19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, mi hermano, se empezó a preocupar, dijo, ¿y ahora qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar de María? María se va a marcar para toda la vida, va a ser una mujer desechada de la sociedad. María se va a acabar con su vida. Y a José le empiezan a afectar la preocupación del qué dirán los demás. Y a nosotros a veces nos puede pasar eso. Si empiezo a ir a la iglesia y empiezo a hacer lo que Dios me manda, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis amigas? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? ¿Qué dirán mis familiares? Y el enemigo empieza a usar familiares para atacarnos. Me contaba ayer un hermano de alguien que la mamá le dijo, me gustabas más cuando estabas en el mundo. Porque ahora que andas en Cristo... Y sabe que a veces hay personas así,
Antes me caías mejor porque mira, juntos nos echábamos ahí el pachangón. Ahora ya ni hasta bailar te han prohibido. Ya no tomas, ya te prohibió, el pastor te prohibió. Y no entienden que a nosotros no nos ha prohibido nadie nada, pero hemos probado algo mejor. Hemos probado el agua viva, mi hermano, que no se compara. Y el gozo que nos da Dios no nos lo da ni una cerveza, ni un trago, ni una droga, ni nadie. No es que me prohibieron, es que no necesito. Es que ahora hay una fuente dentro de mí que es un río de agua viva que salpica para vida eterna. Y ya no necesito lo que el mundo me da, porque Cristo me dio lo que nadie me podía dar. Y ahora soy libre. Y ahora tengo gozo en mi corazón. Sé de dónde vengo, sé para qué estoy en este mundo y sé para dónde voy. Ahora tengo carácter. Ahora no soy llevado por mis amigos o por la corriente del mundo. Ahora quien determina mi vida se llama Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Ahora soy el hombre que Dios quiere que sea. Mi hermana, qué hermoso hallar una mujer que sabe para qué está en este mundo, que sabe de dónde viene, que sabe su propósito, que sabe su misión. Y qué hermoso hallar una pareja, hombre y mujer, porque ese es el plan de Dios, léalo en el Génesis, yo no lo inventé. Que entienden la misión de manera clara y caminan buscando esa meta que Dios estableció. Y empiezan a hacer las cosas en orden. Y Dios empieza a poner la vida en orden. No nos importa lo que diga nadie. Recuerdo hace un tiempo, mi hermano, visitaba una familia y hablábamos de esto y me dicen, pastor, queremos poner la vida en orden. ¿Por dónde empezamos? Tenían un montón de idolatría en la casa. Ok, empieza a sacar la idolatría. Bota todos esos muñecos que son ídolos y son demonios. ¿Y cómo hacemos? Yo te ayudo. En serio, sí. A ver, vamos. Y empecé a bajar muñecos, mi hermano, a la basura. Aunque luego creo que ella se compró otro. Pero yo hago mi misión. Haga su parte, mi hermano. Usted con sus hijos hable, incúlqueles, hable, les diga, mi hijo, tú tienes que tener carácter. Ahora tú eres un hijo de Dios, eres joven. No dejes que la presión del mundo te domine. Proverbios capítulo 29, verso 25. Proverbios 29, 25. Y quisiera, dice en la Reina Valera, que usted seguramente está leyendo, dice, el temor del hombre pone lazo. ¿Lo está mirando? Le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Permítame leerle la traducción en lenguaje actual. Póngale atención, dice así. Si tienes miedo de la gente, estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. El mismo verso, pero en otra traducción. Okay, el mismo verso en la traducción en lenguaje actual dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. ¡Wow, mi hermano! ¡Wow! Ni que me importa quien diga a nadie, Cristo es el rey de mi vida. Ante su trono voy a estar un día y le voy a dar cuentas. Y es por eso que nuestra vida debe ser normada y guiada. Ahora, asegúrese de vivir en el camino que Dios estableció. No se salga de ese camino. Porque si nos salimos de ese camino, vamos a empezar a tener consecuencias. Y que no le dé temor lo que diga nadie de su intimidad con Cristo. Cosas nos causan temor. Nos causan temor también, mis hermanos, las circunstancias que nos quitan la paz mental. Y volviendo ahí a Mateo 1, por favor. En el verso 20, estas palabras con las que inicia el verso nos muestran la condición que tenía José. Verso 20. Y pensando él en esto. Mire, o sea que José, luego de que se enteró de la situación, no dejaba de pensar en el problema. Y el tercer punto que le quiero decir es, mi hermano, no deje que las circunstancias se conviertan en un aguijón en su mente que le quitan la paz y le quitan el gozo de Dios. Entregue al Señor su circunstancia y empiece a confiar en Él. José, mi hermano, empezaba a pensar continuamente. Yo me imagino que él, mi hermano, se levantaba y le venía el pensamiento.
Se acostaba y le venía el pensamiento. Mientras caminaba y estaba trabajando todo el día, él estaba en una crisis emocional terrible. Estaba con estrés, que es la enfermedad de moda, ¿no? El estrés, la preocupación, así estaba José. Pero mis hermanos, qué hermoso entender que esos pensamientos que tenía José no eran la realidad de lo que le sucedía. Él estaba juzgando todo sin tener toda la información adecuada. Dios tenía un plan diferente. Dios tenía el control, y lo que él pensaba, mi hermano, que iba a traer tristeza, dolor y aún muerte, se convirtió en una situación de bendición, de liberación para muchos y de salvación para la humanidad. Qué hermoso cómo Dios puede transformar todo lo que José pensaba que sería su ruina, se convirtió en la bendición más hermosa en la vida de él y de María y de la humanidad. Esa mujer, mi hermano, que Dios, que José pensaba que sería maldita, se convirtió en la bienaventurada madre del Salvador. Mira qué hermoso cómo Dios tiene planes diferentes para nosotros. Entonces, cuando los pensamientos vengan a su corazón, acuérdese, mi amado, que Dios es mayor que cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar su reino y su justicia primeramente. Dice el Señor Jesús en Mateo 6, no te afanes, no te desesperes. El mundo hace eso, mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios. Note esto, el reino de Dios, por eso cuando el Señor Jesús nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, que venga a nosotros tu reino, busca el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás se pondrá en el orden perfecto de Dios en tu vida. Todo lo demás, mi amado, todo lo demás, las finanzas, la salud, el trabajo, los amigos, la vida, todo va a tomar la dirección perfecta. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versos 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Segunda de Pedro 5, 6. Perdón, primera de Pedro dije. Primera de Pedro 5, 6. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire el verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué hacemos, mi hermano, ante el temor? Confiamos totalmente en Dios y sabemos que en medio de toda circunstancia Él es soberano. Ahora, hay que asegurarnos de una cosa más, asegurarnos que somos parte de su familia. Le decía cuando iniciamos la reunión, muchos dicen todos son hijos de Dios. Bueno, le tengo una noticia, no todos, no toda la humanidad es hija de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Acompáñenme por favor y termino con este verso. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y en Juan capítulo 1 nos habla del verbo que se encarnó. El verbo que había creado todas las cosas se encarnó. Verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Verso 12, ¿lo tiene? Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno es hijo de Dios, vive como un hijo de Dios, bajo la sombra del omnipotente, apartado del mal, ya no metiéndose en lo que no debe,
Hermanos, tenemos que tener la absoluta confianza que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Aún nuestras equivocaciones, Dios las puede transformar en bendición. Así que mis hermanos, este mes de diciembre que recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, recordemos este mensaje dado a los ángeles, dado a María, dado a Zacarías y dado a José y dado a nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. Y no te dejaré y no te desampararé. Cuando andes por el agua, no te ahogarás y el fuego no te quemará. Pongámonos de pie para orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Pero, Señor, de una manera muy especial queremos darte gracias por tu palabra, que es una lámpara, una luz que alumbra en lugar oscuro. Señor, a veces nuestra vida está en circunstancia que tenemos temor. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decisiones tomar. Señor, a veces las personas nos decepcionan con sus actitudes y con sus acciones, y también nosotros decepcionamos a otros, Señor. También, Señor, reconocemos que a veces la presión alrededor nuestro nos trae temor, Señor. Un nuevo gobierno, nuevas decisiones a nivel de la salud, Señor, nuevas restricciones del gobierno. A veces, Señor, decisiones que hemos tomado que han traído consecuencias a nuestra vida, que han afectado no solamente lo personal, pero en lo familiar, nos pueden causar mucho temor. Pero, Señor, ahora queremos entregarte a ti, Señor, todas nuestras cargas y recordar tu palabra que nos dice: no temas, hijo mío, no temas, hija mía. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando andes por las aguas no te ahogarás y el fuego no te quemará, porque yo estaré contigo. Mi hermano amado, ponga un instante su mano en su corazón y dígale: Señor, yo ahora te quiero rogar, te quiero pedir que una vez más establezcas tu reino en mi vida. Señor, hay muchas cosas que no entiendo y probablemente hay cosas que no comprendo, pero Señor, de aquí en adelante quiero empezar a hacer tu voluntad, no hacer lo que a mí me parece correcto, sino lo que tú me mandas en tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que llenes mi corazón y mi vida y me guíes a toda verdad y que me des el dominio propio y la valentía, Señor, para poder vivir la vida que tú quieres que yo viva. Y Señor, no solamente yo. Dígale: Señor, presento delante de ti mi familia. Y te ruego, Señor, que me ayudes a poner en mi vida. Señor, entra a lo profundo de mi corazón y pon orden, Señor, en mi vida. Ayúdame a tomar las decisiones que debo tomar como un hombre nuevo en Cristo, como una mujer nueva en Cristo. Dígale: Señor, ayúdame a ser valiente. Que no me importe el qué dirán, que no me importa lo que pase alrededor mío. Yo tenga la valentía, Señor, de ser esa persona que tú quieres que yo sea. Y te pido, Cristo Jesús, que brilles en mí y a través de mí. Diga al Espíritu Santo: lléname de ti, lléname de ti. Y Señor, que podamos ahora declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted que está ahí en su casa, ore y dígale: Señor, queremos encomendar en tus manos toda nuestra vida. Y recordar que en medio de todas las circunstancias que vivimos, si tú sostienes nuestra mano, no tenemos que tener temor. Señor, así como los discípulos en medio del mar, las olas empezaron a hundir la barca. Parecía, Señor, que ya no había esperanza. Pero Jesús, levantándose, levantó su mano y ordenó al viento y a la tormenta que calme. Igual en nuestra vida, Señor, venga lo que venga y pase lo que pase, queremos poner los ojos en Jesús. Y Señor, nada ni nadie es más importante que Jesús. Señor, todo lo que teníamos en esta vida pierde valor junto a Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo que para mí era ganancia, los títulos que había alcanzado, las herencias que tenía, su linaje,
Aún Pablo dice, lo estimo por basura comparado al tesoro que he encontrado, que se llama Jesús. Ayúdanos a nosotros de la misma manera, Señor. Dejarlo todo, Señor, para seguirte a ti. Y que penetres a lo profundo en nuestro ser y hagas nuevas todas las cosas. Dígale, Señor, dame un nuevo corazón, dame una nueva mente. Ayúdame a ver la vida a través de la palabra de Dios. Dígale, Señor, ya no quiero perder más tiempo. Y no voy a dejar que nunca nada ni nadie me atemorice más. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Te amamos y te adoramos, Señor. Mis tesoros han perdido todo su valor. En este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en mí, lo que estimaba allá no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo y más todavía, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Saltamos tu nombre, Señor, y te adoramos. Te amamos, Jesús. La gloria, la alabanza, si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo cada día, te deseo y más todavía, Jesús. Cántale con tu corazón, dile, deseo y más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo. Tú eres todo lo que...
por la eternidad. Tú suficiente serás. Solo Cristo. Tú suficiente serás. Sí, Señor. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Será te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Deseamos de ti, Señor. Deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Mi alma tiene sed, ser te anhela, Señor. Te deseo más que a la vida, te deseo. Deleitamos. Más cada día, te deseo. Más todavía, Jesús. Cántale con amor. Te deseo. Más que a la vida, te deseo. Más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Señor, anhelamos y nos deleitamos en tu presencia, Señor. Y anhelamos más de ti en nuestra vida. Señor, que nuestra relación contigo no sea una religión, una reunión de domingo, sino que nuestra relación contigo sea, Señor, una experiencia transformadora, constante y continua, y que tu llenura, Espíritu Santo, en nuestros corazones nos ayude a ser las personas que tú quieres que seamos, que entendamos realmente el propósito tuyo en nuestros corazones, que sepamos de dónde vengo, para qué estamos en este mundo y a dónde vamos. Señor, yo te ruego por cada hermano y hermana aquí presente. Intercedo, Señor, por cada joven y aún por cada niño. Que, Señor, que toda venda de los ojos espirituales y venda del corazón sea quitada y que tu reino se establezca más y más en nuestros corazones, los que están en su hogar. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de amor al enfermo. Te rogamos por la hermana Carmen, Señor, en esta hora te rogamos que extiendas tu mano de amor por ella. Que la hermana Carmen Ramos, Señor, reciban sanidad en este instante. Regenera, Señor, las células en su cerebro. Restaura su salud. Haz un milagro para gloria de tu nombre. Señor, presentamos delante de ti las necesidades de tu pueblo, rogándote, Señor, que tú pongas orden en nuestra vida y que nos ayudes a ser valientes para hacer nuestra parte, pero que no tengamos ningún temor, sino la confianza absoluta. Que no vivimos por vista, sino por fe. Que, Señor, para ti no hay nada imposible. Y así como abriste camino a tu pueblo a través del desierto y a través del mar, y protegiste a tus hijos, Señor, aún en el horno de fuego y en el foso de los leones y ante los ataques del enemigo, también sostendrás nuestra vida hasta el día que nos llames a tu presencia. Señor, llévanos con bien, líbranos del mal, ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ti cada día, a que tu palabra no sea, Señor, solamente un libro olvidado en una esquina de nuestra casa, sino que tu palabra sea el pan diario que alimenta nuestro espíritu y nos hace crecer y nos hace ser hombres y mujeres de carácter, que donde caminemos, tú brilles a través nuestro.
Que la gloria y la alabanza sea para tu nombre. Te amamos y aunque nos vamos a ir de este lugar, gracias porque tu presencia va con nosotros. Que la bendición de Dios se derrame en tu pueblo. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo llene los corazones de mis hermanos. Que los lleves con bien a sus hogares, a nuestros hogares, los que vienen de Nueva York, de Maryland. Que los lleves con bien en su regreso, Señor, y que tú cumplas tu plan en sus vidas. Los que nos quedamos acá más, un poco más cerca, bendice también nuestra vida y te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mi amado, unos minutitos más. Vamos a despedirnos de los que están en casa. Adrian, vamos a desconectar ya la transmisión. A los hermanos que están en casa, un abrazo con cariño y que Dios los bendiga. Si Dios nos da vida y nos permite, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones. A los que nos quedamos.